Pues ya estamos aquí, Claudia de Icaza. Lupis, ya más tranquilas. Ya, pues ya, bueno, ya están ya un poquito más en paz. Oye, prometido el tema de hoy era de funerales, ¿no? Porque funerales. Está tan de moda y ya, como ya viene el Día de Muertos, además. Yo le pondría funerales caóticos, porque de por sí un funeral es triste. Se les aparece el muerto. Pues de algunos, a mí me ha tocado, una vez fui a un funeral y en el... ¿Has visto funerales? Una vez fui a un funeral aquí en Félix Cuevas y junto había banda. O sea, estaba alguien, había un grupo de banda. Deben estar contentos, yo creo, ¿no? ¿De qué se bueno, para además, para donde yo vivo en el Panteón, ahí a cada rato hay muertos que les encanta que les lleven bueno, música. A ver, obviamente el que fallece deja... A los deudos. Deja los deudos, no quiero que lloren, claro. Se ponen ropa blanca, se avientan sus bebidas, me traen mariachi, sí. Me traen todo ese, pero de cualquier manera sí, un claro, se siente la ausencia. Es triste. Sí, entonces, sí. Si un funeral es triste, de por sí. ¿Por qué le vamos a agregar pleitos y cosas tan horribles como las que pues estábamos viendo con José José? Sí. Y entonces, pues, se nos ocurrió una lista, ¿verdad, Lupis? De los funerales más caóticos. Hijo, algunos hasta divertidos, güey. De sí, que ¿verdad? Dices, ay, qué penita. ¿A ti te ha tocado? O sea, aquí, ahorita, antes de que empecemos con los de famosos, pero ¿a ti te ha tocado que vayas a un funeral y digas, ¿qué está pasando ahí? A mí sí una vez me tocó una vez que yo, pues, es que pasa sí. Cualquier tipo de cosas. No me tocó pleito, pero me tocó que se apersonaran personas, o sea, que se apersonaran mujeres que decían, pues, yo soy hija del difunto. ¡Ay, chingada! Pidiendo su ADN. Frente al féretro. Y llegaron tres. ¿Tres? Tres. ¿Y estamos hablando del medio artístico con gente conocida? No. ¿Es una historia sin nombre? ¡Ay, Lupis! Bueno, un poco, pero ya. ¿No vas a decir? No. Sí. Nada más porque no me lo ha platicado Lupis, sino yo ahorita estaría rajando el nombre, sí, y a mí qué me importa. Sí, claro que oye, sí. Empezamos con el acuérdense de Rigo Tobar. Okay. Un artista, pero muy popular. Sí, claro. Además muy muy singular su porque pues él no veía bien ya, cuando fue murió, perdiendo ya, la fue vista, perdiendo poco la vista pero él no le quitaba la vista a las viejas y entonces tenía una vieja y la otra vieja y la otra vieja y eso se le complicó con el tiempo, ¿no? Okay. Entonces cuando muere Rigo Tobar, imagínate a la esposa. Pues ella vio, pues así como se sienten las esposas que separadas, pero están pidiendo ahí, pues peleando todos, pues. su lugar, su importancia. Y la esposa ahí, pues ya velando al Rigo, pues ¿qué pensabas, loca? Y de pronto llega la ex esposa. La primera. La primera. Y entonces se empieza a exigir que no, que ya quiere entrar a llorar, y que esto y que el otro, y pues la otra, ciérrenle la puerta. Y que los fans de Rigo Tobar dijeron, ¡ni madres! Que es lo que yo quiero hacer allá en Miami, pero bueno. ¡Ni madres! O sea, pero además, o sea, con toda paz, fans de Rigo Tobar, ¿ustedes qué? ¿A ellos qué les importaba? O sea, no, ellos tenían la historia y les parecía injusto. Bien. Y ahí tienes a los fans. O sea, la justicia de las masas está la bien, justicia ¿no? de las masas, de que las es lo que masas. Debería de pasar siempre. ¡Siempre! Ah, sí, claro. ¡Ay, sí, oye! No, Claudia, pero ve los linchamientos que tenemos. ¡Vale madres! No, pues, si no, no estaríamos hablando de lo divertido que a veces son los... No, bueno, si no tendríamos tema hoy. Rigo Tobar, tienes razón. Tobar, sí, okay. Sí, soy una y entonces tonta, agarran pero... y los fans es que agarran y que abren la puerta y ¡plum! Y que le pintan violines a la primera esposa y entra la segunda. ¡Órale! Y ya se ponen a llorar. Pero juntas. Luego fueron entrando otras viejas que decían que eran su... ¿Cómo les...? Este señor funcionario que dice, mi nalga, la nalga. Ah, míreles. Mi torta, la nalga. Bueno, sí. Ahí la peruja, se juntaron así pero eso lo dice Mireles, claro. ¿No? Ahí se juntaron la ex, la actual, todas. La nalga. La torta. Bueno, lo de Rigo Tobar, realmente todos. Digo, no puedo llorar, no puedo sentirme compungida, porque de veras fue
de risa. De risa loca. Luego, hay otro. Esto para que tome nota. Me calenté el cerebro, no más estar buscando yo datos para estar ayudando a estos pobres chamacos. El hijo de Pedro Infante. Ah. Muere el hijo de Pedro Infante. Ya ni siquiera el de Pedro, que el de Pedro fue un funeral, ¿te acuerdas? Hemos visto las imágenes. Sí. Bueno, toda la gente, el pueblo, yo creo que ha sido el más impresionante del... Bueno, no nos tocó a nosotros, a ti y a mí, porque... No habíamos nacido. No, de verdad, yo no había nacido, no hay modo. Ah, yo estaba en... Sí, no, no, o sea, hace muchos años, pero... En Mamila, o sea, cuando... Sí, no, cuando no. Murió este... Pero vemos las imágenes, porque las han repetido en televisión, y si eran ríos de gente, o sea, hay gente llorando. Lo de Pedro Infante, ¿sabes qué pasó? Que él se había casado con una mujer con la que nunca se divorció, esa es la realidad. María Luisa. De León. Uh-huh. Y pues se fue casando eventualmente. Lupita Torrentera, Irma Dorantes. Pero su mujer en ese momento era Irma Dorantes. Y cuando le avisan a Pedro Infante que su primera mujer está haciendo chanchullinos para que le cancelen su bodorrio con es cuando toma el avión y se mata. Ok. Más que otra cosa, lo del sepelio de Pedro Infante fue dramático y fue muy polémico porque apenas se recogieron el cuerpo. O sea, no había un cuerpo completo, no había forma de, como quieres ver a tu, como queremos ver a José. Claro, ¿no? Claro, así, claro, claro. Arregladito y pintadito y toda la cosa, ¿no? Pero el hijo de Pedro Infante muere en Los Ángeles, California. ¿Okay? Ah, ese es el caso. Y entonces él tenía dos esposas. Bueno, la primera... ¡Y la segunda! Oye, ese qué dato, ese dato. Déjame lo anoto. Oye, que déjame lo anoto. La tercera, porque ya se... Bueno, yo el otro día escuché un conductor en Televisión Azteca que el domingo... Ay, sí, ¿qué dijo? Que decía, explicándole al público, y es que cuando un cuerpo se incinera, ya no se le puede hacer la necropsia. No, no sé, si qué brilla. Ay, ¿cómo no? Agarras y empiezas a hacerle al polvo. ¿Cómo? ¿De qué me hablas? Bueno, pero otro conductor que... Eso, no, además te lo digo, si no, okay. No me olvidas. Y otro conductor que en la misma transmisión dijo, pero estaban hablando, y entiendo que ya tienen muchísimas horas transmitiendo y demás, pero dice el conductor, la siguiente pregunta que yo voy a hacer podría cambiar el rumbo de todas las cosas. Ah, chingo, pues avísale a los hijos de José. Son los interesados. Porque que estás aquí en el estudio de Azteca y estás... Ay, ya dije de dónde era, perdón. Pero no era mi intención. Pero yo dije, como tu pregunta va a cambiar el rumbo de las cosas, y ni se van a enterar de tu pregunta. Ajá. Esa es la verdad. Pero bueno, continúa. Con la muerte de Pedro Infante Jr. Pedro Infante Torrentera. Ok. Bueno, les comento, tenía una y la segunda esposa. No lo van a creer, para el pleito que nos estamos soplando ahorita, es un pleito tal entre las dos, o sea, la actual, la ex, que se llevan 21 días con el cadáver ahí esperando, a ver para dónde jala, si se queda en Estados Unidos o se viene a México. Y el pleito, para que tomen nota. ¿Dónde creen que la primera esposa, no la que segunda, era actual en ese momento, uh-huh, va ganando el pleito? Ok. A la segunda. Y se trajo el cuerpo de... Y se trajo el cuerpo y lo enterraron en Querétaro. O sea, sé que todavía tenemos esperanzas. Mientras no incineren el cuerpo, pues sí, de un fallecido. ¿Ok? Pues sí, y de un vivo menos, ¿no? ojalá nunca suceda con... No. Ok, nos vamos con... José Luis Cuevas. José Luis Cuevas ya se veía venir, ¿por qué? Porque José Luis Cuevas, si bien tenía una relación maravillosa con sus hijas, pues obviamente, ¿no? Cuando entra la segunda en adquisición... Que son malévolas, sí, esas viejas. Y alienado. Algunas, ¿no? Algunas, no todas. Yo tengo una historia sin nombre que ahorita te la cuento. Los hombres deben de tener mucho cuidado qué adquisición meten en ya como segundo y tercera opción. Porque van a desgraciar a los hijos.
y a los primeros, y a la mamá, y a los hermanos, y a todo. ¿Cómo José Luis Cuevas desgracia a sus hijas? Ok, sus hijas también hablaron de que vivía secuestrado. Ok. Muy parecido a José José, porque José Luis Cuevas también se retiró del ámbito en el que se movía. Y todo. Y la mujer lo tenía completamente resguardado. Y obviamente no les permitieron el acceso a velar al padre, cosa que me parece una canallada. Claro, claro. María José creo que es la que tiene más huevillos ahí para hacer las cosas. Y siempre... siempre ha ventilado a la pinche... a la madrastra. A la madrastra zorra. Pero bueno, con José Luis Cuevas, así. Okay. Así pasó, ¿no? Ok, ¿hubo gritos y todo en el funeral? No hubo gritos. No intentaron ellas, no la armaron de tos. Es que yo pensaba, o sea, tenía entendido que una de ellas le había gritado ahí en mero en Bellas Artes a la viuda. Sí, pero esto es en el homenaje. Claro, yo tienes ese homenaje. No estamos hablando del funeral. Sí, sí, sí. En el homenaje, en efecto, cuando se da el homenaje a José Luis Cuevas en Bellas Artes, está aquí la viuda, imagínate, puro intelectual. Ay, no, es que me da pues una risa. Más divertidos todavía, yo porque creo. Dijeras tú, bueno, la farándula, pues estamos acostumbrados. Pero imagínate la intelectualidad de la intelectualidad ahí en Bellas Artes. Y luego la que era la directora, que era así toda así. Claro. De bueno, no así, pero era muy, pues muy modosita, ¿no? Y de pronto le empieza a gritar la hija de un lado al otro a la viuda. Pero esto estamos hablando en el homenaje. ¡Órale! Sí, no en el funeral. No en el funeral, en el homenaje. En el homenaje. En Bellas Artes. Y la otra, oye, la viuda sí. No sabes lo que te va a costar cada uno de los gritos que me estás... que me estás haciendo. Oye, así, mira, se le veía estúpida. Estúpida, como así como... de, estúpida, sí, claro. Ay, es que yo me espejo con estas cosas. Oye, es que yo te cuento esta historia. Yo tengo también, y esta sí es historia sin nombre. De hecho, por supuesto que no tiene nombre. Pero sí supe de un caso de una alienación así, ¿eh? Y entonces, cada vez que le hablaban a él, ella era como su tercera cuarta esposa. Y entonces, cada vez que hablaba, estaba dormido. Estaba dormido. Siempre se buscaba, estaba dormido. Entonces, raro, ¿no? Hasta que, pues, uno de los hijos o hijas se empezó a acercar y, pues, a ver, con mi papá. Logró que una de las, como los trabajadores de la casa tenían más de 30 años ahí, no habían sido toda la vida empleados de la nueva esposa, pues, la obedecían. Como de telenovela. Por eso, entonces, la obedecían al hijo, hija. No, es que no te iba ni siquiera a decirte que hija o hijo, lo que sea. Y entonces... le dijo a la cocinera, por favor, ahorita que yo entre vas y llamas a esta fulana para que se salga y yo pueda quedarme con mi papá, porque no lo he podido ver hace mucho tiempo. O sea, no puedo hablar con él, siempre está dormido, me lo niegan. Y tenían una relación estrechísima. Y entonces, pues eso hace, ya entra, saluda, ya, ay, hola fulanita y demás, y ya. Y dicho y hecho, y señora fulanita, si puede venir, por favor, se está quemando la olla de frijoles. Se quema la leche. Se quema la leche. Sí, sí, sí. Se acabaron los huevos y entonces ya sale, ¿no? Y ya se queda con ella y él se empieza a poner muy nervioso. Y empieza a ponerse muy nervioso y ella le preguntaba, oye, pero dime, papá, que... no, es que no te puedo decir, es que tiene que venir ella, ella es la que habla, absolutamente alienado, pero total, o sea, por eso cuando, yo no me atrevo a decir ni a afirmar que, por ejemplo, el de José, yo no sé, pero sí puedo afirmar 100%, porque esto es algo muy... cercano. Sí puedo decirte que sí existe y que es una violencia pasiva muy fuerte, en donde lo que pasa es que, creo que así lo entiendo yo, estos hombres en su etapa, en el caso de José, pues no tenía voz, ya no era productivo en ese momento, empiezan a devaluarlo imagínate que tienes una persona que todos los días te está diciendo no sirves, te acabaste la carrera, eres no sé qué, y te está devaluando todos los días de tu vida.
Y al final, si me voy yo, te vas a quedar hecho una piltrafa y eres un idiota. Pues claro, pues te agarras de esa persona y no quieres que te suelte porque es la única que se quiere quedar contigo cuando tú ya estás súper devaluado. Y si contamos con que José José, hasta en sus momentos más exitosos, de cualquier manera, una persona que la influían, que pesaban en su que no tenía voluntad. Es que hay que tomar en cuenta, a ver, habría que, tendríamos que invitar a un especialista, porque hay que tomar en cuenta que era un adicto. Aunque estuviera, aunque ya no tomara, pues era un adicto rehabilitado. O sea, punto. Y eso los hace aún más vulnerables. Los hace todavía más vulnerables. Porque generalmente se encuentran personas que son capaces de manejarlos. Ellos entregan la vida, pues ya, solucioname, ¿no? Entonces, este rollo de la alienación es muy común en hombres que ya se sienten un poco devaluados. Por eso, y mujeres también, yo creo que hay que manejarle y moverle muchísimo a la autoestima todos los días. Debería de ser una materia. Debería ser una materia. ¿Verdad? Así es. En los primeros años. No, una materia en todos los años, desde el kinder 1. En los primeros años. Ok, continuemos. Acuérdate que el ser humano, de que nace a los 7, es cuando más le, lo mira, de los 0 a los 3 hay una edad. De los 0 a los 7. Pero espérame. Ah, bueno, ok. No, es que ella es la maestra. Es que, sí, y entonces yo aquí ya estoy. Es que de los 0 a los 3, de los 0 a los 3 es una estás absorbiendo muchísimas cosas. Es un aprendizaje de cosas muy básicas y después empieza ya más como la experiencia y después la operación, pero todo el tiempo estás aprendiendo. Claro que eres materia muy maleable, pero entonces cuando eres mayor también, si todos tus logros te los quitan, todo lo que has conseguido te lo quitan, todo lo que eres como persona te lo devalúan, pues ¿qué haces? Pues claro que te claro. Sí, la vida de José José está marcada por un padre alcohólico que le quitó completamente la posibilidad de hacerlo sentir. Él podría haber tenido tiempo en algún momento de su vida de recapacitar y de tomar las riendas de su vida y decir, a ver, sí, soy un adicto y me tengo que hacer responsable. Lo que pasa es que jamás escuchamos a José José en ninguna serie, en ninguna película decir... Yo soy responsable de mi adicción. Ah, no, toda la gente tiene la culpa de era la disquera, pero Anel, pero José Joel, el amigo, pero la cuadra, la mamá, el papá, el presidente en turno. Pero nunca jamás escuchaste decir... Sobre todo las mujeres que él eligió. ¿Por eso? Y que las y era la que por quiera la calle. Y sí, que las eligió por algo. Pero nunca lo viste decir, sí, soy yo y ya sé que no puedo tomar porque no me controlo y ya sé que tengo que poner... No, eso nunca lo viste. Pero bueno, continúa. Ya nos estamos... Otra vez. Oye, y entonces pasó eso y luego siguieron peleados toda la familia de los de Cuevas. Bueno, no de Aida, de Aida, no, de José Luis. No. Ellos también están. Lo traen en la sangre. Sí, y ahí siguen peleados. Pues sí. Okay. Pero vámonos a otro funeral. Vamos con la María Félix. Con María. Y ahora. El de María Félix. Con María Félix. No es exactamente en los funerales, porque de alguna manera, fíjate que Ernesto Alonso, que era un señor sobrio y muy prudente. Muy prudente, trataba de controlar todo lo que había alrededor de María Félix, que también fue una mujer polémica y haber pensado cualquier cosa. Bueno, punto número uno, chistoso, que se muere o amanece muerta en la madrugada, que llega su enfermera y la descubre que está muerta. Ok. De ahí. Pero ¿cuál es la parte chistosa? Es que dijiste, la parte chistosa es que la encuentra muerta. Yo creo que te refieres a que murió el día de su cumpleaños. Ah, sí. Eso es lo chistoso. Es que eso no lo dijiste. Pues ¿quién se va a morir en su cumpleaños, güey? Pues está bien, quería aprovechar las velas. los sirios. No, de una vez. ¡Qué falta de respeto para la diva! Y así le cantamos de entre el primero las mañanitas bueno, y después no lo las chistoso, golondrinas. Perdón. Lo curioso es lo que curioso. María Félix muere el día de su cumpleaños. La encuentra su enfermera en la madrugada. Okay. Empieza a avisar, obviamente, a los amigos, a la señora Moctezuma, que era muy amiga de María Félix, y obviamente... Creo que don Ernesto Alonso, que estuvo al pie del cañón y que era una persona, bueno, increíble Ernesto, claro, ¿no? Íntegro. Sí, impecable, el caballero, porque de veras, ¿eh? Sí. Y pues se dio más o menos bien, ¿no? Aquí el problema es cuando el hermano, que ni se llevaba bien con María Félix, el hermano Benjamín de María Félix, pues como no salió beneficiado con la herencia...
Immediately empieza a joder con que, ah, no, seguramente le envenenaron y seguramente le hicieron. Y, okay. Ay, como si no tuviera ya edad la señora para irse. Sí, ay, pero bueno. Sí, la envenenaron a los 116 años. Sí, no, su muerte es sospechosa. Ya pa, o sea, ¿ya para qué? No, bueno. ¿El hermano tenía 102 o qué? Sí, más o menos. Sí, claro. No, porque es de los chiquitos. Ah, claro, tenía 90. Ok, era el Benjamín de la familia. Ah, claro. Bueno. Y entonces empieza a joder con que la envenenaron y a exhumar el cadáver. Y esto fue lo más caótico que puede haber alrededor de un funeral y la muerte de alguien, porque exhuman el cadáver, logra que exhumen el cadáver de María Félix, que hagan obviamente toda la revisión, la autopsia, ajá, ¿no? Porque ella sí, la pobrecita sí la enterraron completita, no la incineraron, pero de meterla completita, no, y no estoy hablando... No estoy diciendo cosas que... No, pues que de otro tema, ¿eh? Sí. Estoy hablando... ¡Ay, ni le agarraste la bomba! ¡Ah, sí, ya entendí! Perdón, pues es que lo estoy poniendo atención, atención. La enterraron completita, ok, la enterraron. Bueno, de hecho, todo el programa parece que sí es un albur, pues estamos hablando de puros entierros, pero continúa. Continúa. Bien, Lupis, bien. Bien levantado ese balón. Bien levantado. Y entonces la meten completa. Bueno, primero la metieron completa. Perdón, es una vulgaridad, pero continuemos con los entierros. ¡El cuerpo! ¡El cuerpo de Cristo! ¡No! ¡No, por Dios! Perdónanos, no. Perdón, fue ella. Fue ella. Ok, continúa. Estábamos entonces, exhumaron los restos del cuerpo de María cuando Félix. Yo fui a un entierro y muy dramático, hablando de la risa ahorita de los funerales, digo, para que se entienda, que es tan dramático que te ríes. Sí, claro. No, neta, claro. Sí. A mí me pasó. Yo no, fíjate, nunca me ha ganado la risa. No, a mí sí me ganó la risa y era dramático ese entierro, pero bueno. Hablando de entierros, bueno, de cuando la meten completa, perdón, su cuerpo, es a lo que me refiero. Y luego la exhuman, ¿okay? ¿Ok? Y luego le hacen las pruebas para saber si está envenenado. Sí, sí, le envenenaron. Bueno, me creerán que lo único que regresaron de María Félix creo que fue un ojo. ¡Ay, no! Tres no. pestañas, no, te lo juro, y tres uñas. Es... patético lo que pasó. No, te lo juro. ¿Qué le hicieron a los huesos o qué? No, no sé qué pasó. ¿Los repartieron? No, no sé qué pasó. Pero lo que sí es que no regresó todo. No sé quién habrá querido quedarse con algo de con un hueso. O sea, no, te lo juro, no la regresaron. Para manipulación genética, una onda así. Porque deberían hacer una serie. Y al ratito el ejército de María Félix. Métete. Pícale y vas a ver. Vamos a buscarle, a ver. Pícale y vas a ver. Pero bueno, ahorita pues seguimos con eso. De María, bueno, entonces ese es el detalle de lo de María Félix. Ok. Ahora nos vamos a ir con María, con lo de Juan Gabriel, que creo que Juan Gabriel es el que puso... El mal ejemplo. Finalmente bueno, el mal ejemplo. No él, no, pobre, sucede. Bueno, no él. Bueno, él también, igual que José, porque no prevé nada. Pues sí. O sea, no prevén que van a estar ahí los pinches... El problema es que luego la gente prevé las cosas y aparecen los y de que cualquier impugnan, manera, impugnan, ¿verdad? ¿No? Okay, los que, vale, o sea, okay, Juan Gabriel sí. Salieron 15 hijos. Sí, o es sea, como si dejas tu cartita, quiero que hagan sí. Esto y el otro, y a la mera hora guardan la cartita. Sí. Y, okay. A mí Santa Claus nunca pero me con Juan nada. Gabriel es cuando empezamos a vivir este tipo de cosas que ya las estamos aguantando para lo que pasó con José José. Sí. Porque Juan Gabriel muere... Y creo que, bueno, no acababa de creo que el doctor todavía no acaba de hacer el diagnóstico de lo que había muerto, cuando ya el hijo ya lo tenía incinerado. Sí, adiós, rapidísimo, bye. Aquí no hay funeral, aquí nadie ve el cadáver, porque según Iván, el papá dijo, yo no quiero que me vean muerto, y por favor evita lo más posible y todo ese rollo. Ok, muere, lo incineran en Estados Unidos... Y lo traen a México para los honores y todo, sobre todo en Bellas Artes. Hay gente que asegura y gente que para mí sí puede ser confiable. No voy a decir quién, porque si no, pues no va a decir. No, hoy estamos en historias sin nombre todas. No, ¿por qué voy a decir mi fuente? No, no puedo. Que no venían las cenizas de Juan Gabriel, porque también había
la teoría de que me incineran y me ponen en tal lugar inmediatamente. Ok. Vienen las cenizas o la cajita en donde supuestamente vienen las cenizas de Urnas, Juan Gabriel, la urna, y le hacen los honores a Juan Gabriel. Pero les voy a decir algo. A partir de todo esto que intentó Juan Gabriel hacer privado, se armó un desmadre. Claro. Está vivo. Pues especulaciones, se hacen especulaciones. Se hacen especulaciones. Bueno, eso de que está vivo es una farsa de quienes van a ganar que dinero, ¿no? Con mentiras. Pero han salido. Y no hablo de nadie de sus. O sea, no hablo de. Es que todos. Luego, cada vez que decimos algo, dicen: es que Jorge Carvajal. No, yo no conozco personalmente a Jorge Carvajal, pero me parece una farsa que hayan dicho que Juan Gabriel estaba muerto está en algún momento. O sea, quien lo haya dicho, en el canal que haya sido, me da igual. Pero fíjate, el que de alguna manera tú, como una celebridad que sabes todo lo que se va a venir cuando tú te mueras, que tratas de no quiero que me vean vivo y me incineras luego, a lo mejor fueron realmente lo que él pidió y todo lo que al final de cuentas se movió y se sigue moviendo, porque llevamos cuánto tiempo de que murió Juan Gabriel y todavía seguimos con que si vive, no vive, lo de los hijos sí. Lo de los hijos sí que va. Sí, ¿no? Eso siguen saliendo y saliendo y saliendo. Muchos. Pero les digo, lo de Juan Gabriel fue, creo que el que puso la mala nota y lo seguimos viendo y lo vamos a seguir viendo. Qué espanto, ¿no? Terrible, terrible. Lo que yo no entiendo, a ver, eso ya es una pregunta sobrenatural. Va a cambiar el rumbo de la humanidad. ¿Por qué? O sea, por ejemplo, si sabes que te vas a morir, esto al margen cada quien sus creencias, pero yo en mis creencias, ¿qué hagan conmigo si me quieren incinerar, esparcir abajo del árbol de naranjas? Está bien. ¿A ti te da igual? A mí me da igual. ¿O que te entierren? Me da igual. No, a mí no. Bueno, que me entierren sí puedo darme un poco de vértigo si no me morí bien. Entonces, o sea, si ya me morí, nomás certifiquen que me morí bien. Pero te da quiera. Igual que es que el entierro... Es que ya nadie entierra, porque ya ni hay lugar en los panteones. Okay. Que me incineren y que hagan lo que quieran. No, hay gente, por ejemplo, José aparentemente quería que su cuerpo fuera enterrado en la cripta donde está la mamá, el abuelo y la abuela de él. Ajá, pero eso es en panteón, cuerpo sin incinerar. Exactamente, sí, porque... Pero luego, ¿y si se le olvidó? Y si no, lo puedes tener hasta en la cocina, junto al azúcar. Y de ahí igual te equivocas. Yo ahí tuve el papá de mis hijos. Porque mi hija quería que estuviera en mi cuarto. Qué buena relación tenían, ¿eh? Y luego... Calladito, nunca peleaban. Oye, y me decía, pues ponlo en el baño. Y le digo, ¿por qué en el baño? Si me cae bien. Ahí me baño yo y ya tu papá y estábamos separados. Ok, en tu cuarto. ¿Y por qué en el cuarto, güey? Claro, me estar espiando. Y entonces acabamos en la cocina. ¡Qué maravilla! Junto al azúcar. Pero ya aclara que ya no está ahí, ¿eh? Ya no está ahí, eso fue momentáneo. Sí, pero bueno. Okay. Bueno, y entonces Juan Gabriel así fue todo un rollo. Todo un rollo que sigue siendo, ese es el maldito problema. ¿Te puedes imaginar lo que va a durar lo de José José? No, muchísimo. Oye, a mí ya me está hartando y yo digo, nos van a llevar todavía 3-4 años. Estas chingaderas. Muy mal, muy mal. ¿No? Seguramente yo me voy a olvidar del tema en unos 5 días, la verdad. Mis hijos se van a enojar de lo que acabo de decir de su papá, güey. No, porque es muy bonito, Es bonito. Claro, pues es una bonita relación familiar. O sea, ¿no dijiste nada malo? No, es que la verdad... Para nada, pues si no te hubieras llevado bien con el papá de tus hijos, no te habrías llevado a tu casa. También me llevaba, claro, que me cayó a mí. Por supuesto. Una bonita familia, yo lo sé. Oye, bueno, y el de Frida Kahlo... Frida Kahlo, aquí es bien importante, pero porque de los funerales polémicos... No es necesariamente que aparezca un hijo que no se conocía, o las viudas, o los viudos, o todo. El de Frida Kahlo, que fue en el año 54, imagínate, y se murió a los 47. Yo pensé que se había muerto viejita, güey. No, yo creo que... Pero yo es no. que parecía viejita. Bueno, pues, la pusieron como tehuana y toda regla. Pues ya ves cómo le gustaba a ella lo original de nuestra cultura. Pero pues la van regando, güey, porque entonces llegan los comunistas, el Partido Comunista, que en ese momento, obviamente, el Partido Comunista era ilegal. Sí. Y entonces llega el Partido Comunista y pone su bandera encima
En Bellas Artes, por favor. No, bueno. Bueno, pues digo. No, güey. Se supone que no, 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 no se puede. Bueno, no sé. Y ponen la bandera y entonces el director así, ¿no? Como diciendo, ¿qué se hace en estos casos, no? Pobrecito, llora, el calladito y toda la cosa. Van con Diego Rivera, que era el esposo de Frida. Oye, Dieguito. ¿Qué hacemos? Pues vamos a Dieguito, ver un mural, dijo. Sino, jálale un poquito acá o volteala o algo. Que no se vea sí, la. Sí, que no se vea ya, la, claro. La, el martillo el y la hoz. ¿No? Sí, el martillo y la hoz. Dóblalo un poquito para que cuando menos nada más sea el color, pero no. Para... Y Diego dijo: ni madres. Órale. La bandera encima de mi mujer. Como del Pérez, niño héroe. Sí, exactamente. Órale. No me le faltó. Sí. Que la envolvieron. Y corrieron al director. Ah, eso costó el puesto del director. Qué injusto. Qué injusto. Porque el qué. Oye. Y entonces vamos al último. Al último de los. Y yo quiero cerrar con este personaje célebre, maravilloso, Charles Chaplin. Y les voy a decir por qué. Porque aquí hay una moraleja, señores. ¡Apréndanla! A ver, déjame anoto. Era broma. Lo estoy diciendo a los de medio físico, a ver si aprenden. Ah, perdón, perdón. Los cabrones, y ya no nos están dando tantas historias patéticas para narrar. Obviamente muere Charles Chaplin. No, no hubo problemas, nada de eso. Pero, ¿qué crees? Se roban unos cabrones su cuerpo. ¿Cómo? ¿El de Charles Chaplin? Ajá. Profanaron su tumba, sacan el cuerpo y le avisan a la para que se suelte con una lana. O sea, secuestraron al cadáver. Secuestraron el cadáver. Okay. ¿Y sabes qué dijo la esposa? ¿Qué? Ahí se ven cabrones, ni un quinto, háganle como quieran. Claro, claro, claro. ¿Cuánto les hubiera tenido que dar? Pues mira, ya no. Y luego van. Funcionaba el cuerpo, no. Luego bueno, van, o sea, le avientan cualquier cantidad de huesitos y. No, o sea, porque y en esa Charles... época no había ADN, era el 77, ajá, claro. Charles Chaplin. Ok. Creo que la viuda hizo lo mejor que pudo haber hecho. Ahí se ve. Negarse. No, yo no claro. Doy un centavo. Y al final de cuentas, rescataron el cuerpo de Charles Chaplin y volvió a su ¿y ahí lugar. Está. ¿Cuál es la moraleja, señores? ¿Cuál? ¿El muerto no se va? ¿De todo? Cuando está muerto ya, valió más. Eso es lo que yo te decía hace ratito, pues ya estás muerto, ¿ya qué? Ya, ¿qué? Sí, yo te voy a decir algo. Yo sé que y cerrando esto con la moraleja, porque lo que nos llevó ha sido el tema de José José, yo sé que los hijos de José José lo que están haciendo, independientemente de una parte personal de su vida, que es su padre, y queriéndolo traer aquí, ellos sí están ubicadísimos en quién fue José José y ubicadísimos en que tienen que traer el cuerpo de su papá aquí. Ellos siquiera sí saben, un ratito, siquiera de fin de semana, la verdad. No, ellos sí saben del nivel, pero te voy a decir algo. ¡Ay, qué bueno que José José no fue mi papá! Porque yo les hubiera pintado un pinche violín a las aritas, ahí se ven y cómanselo con mermelada, cabrones, porque yo ni voy, ni esto, ni el otro, porque te voy a decir hijo, algo. Qué triste, es una historia muy triste, en el fondo. Es que sí, es muy triste, pero ¿sabes qué? Han pasado tantas cosas los hijos de José José por querer traer el cuerpo, les han pisado su dignidad, se han burlado de ellos, han quedado a veces en el ridículo. Ellos tienen hijos aquí en México y tienen trabajo aquí en México y están absolutamente desgastados con este juego maquiavélico de dos brujas, porque esos son lo que son, brujas, y ¿sabes qué? Que con su pan se coman a pues José sí. José. Pues así sí. Mira, que hagan su hot dog y que se queden con él. Pues sí. Pero entiendo que los hijos de José José, independientemente de la cuestión personal, están tratando de cumplir con el pueblo mexicano. Claro, de rescatar, por supuesto, claro. Y se les aplaude. Pues sí, por supuesto que sí. Si quieres te digo rápidamente qué pasó con los restos de María. Dice que un comunicado publicado en sus redes sociales en un lugar fueron sustraídos varios objetos. Ah, es que le quitaron... un busto de la actriz. No, como no me he puesto los lentes, te iba a decir ay, el busto de la actriz. A lo mejor son los dos. Y tú nada más por no traer lentes es uno.
una fotografía a color de Félix con su hijo Enrique, junto con candelabros y floreros, todo el bronce que encontraron y todo el... No, pero el cuerpo. El mensaje aclara que el busto era una réplica, pues el original... ¡Ah, estás hablando del busto! Yo pensé que era el busto de María Félix. No. Pero bueno, estoy leyendo que lo que saquearon fue eso, pero ya lo del... No, yo se los voy a buscar porque... Bueno, se los debemos para la próxima, pero bueno. Muchísimas gracias a todos. Pues esos fueron los funerales polémicos. Y bueno, y si van a un entierro, pues pásenla bien. ¡Pásenla bien! Den el pésame y no lloren mucho. Nos vemos el próximo lunes. Aquí, muy contento. Yo ya no les voy a decir a más sentido. Ay, Lupis, eres una pelada. Vamos, acabemos, pues. Entonces, compartan el programa, denle like, síganos. Métanse, por favor, a la tienda, compren nuestras cositas, tacitas, gorritas, camisetitas, ¿no? Así es, por favor. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Claudia Vélez. Qué amén. Hasta luego.